Saludos pequeños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien en casa, espero que se encuentren a gusto, tranquilos, relajados, disfrutando de su día, de su noche, de su tarde, de su mañana. No sé, espero que estén disfrutando lo que estén haciendo, porque de eso se trata esta maldita vida. Y de eso se trata la vida, de que disfruten, aprendan, conozcan, vean, toquen, jueguen, diviertan, aprendan, todo, todo pequeños, es lo que tienen que hacer en su día a día. Espero que estén muy a gusto, desayunados, comidos, merendado, con botanita, como estén, espero que estén perfectamente bien. Hoy les tengo un review, que seguramente muchos estaban esperando y seguramente es una de las películas más esperadas del año, que es precisamente The Suicide Squad. Y es que ya tuve la oportunidad de ver la película, por ahí estuvimos regalando algunos pases en el Facebook, y los que nos acompañaron, pues obviamente no me van a dejar mentir al momento de ver este video. Así es que pequeños, prepárense su botanita, porque es momento de review y quizás hay algunos spoilers, son necesarios para contarles un poquito de lo que vi en esta cinta de The Suicide Squad, el escuadrón suicida, no con la otra. La otra era solamente Suicide Squad. Esta es The Suicide Squad. Así es que pequeños, comencemos con el video. Es agradable ir al cine y toparte con este tipo de producciones. Ahora sí, que siempre lo he dicho yo y en James Gunn confío. Confío ciegamente porque sé que el güey es uno de los directores que más se divierte haciendo alguna producción. Cuando tiene algún trabajo, él no solamente lo toma en cuenta como si estoy ganando una remuneración por hacer este proyecto, sino también piensa él en cómo chingados me voy a divertir y cómo chingados voy a pasarla bien mientras estoy trabajando con todo este grupo de actores que pues no son nada baratos, o sea, son caritos mis compadres. ¿Y cómo chingados voy a divertirme? Y eso lo podemos notar en cada una de sus películas, que él se la pasa a gusto, se divierte con los actores, es ingenioso, sí tiene un humor negro muy marcado, ha fallado, ha cometido errores en algún momento de su juventud, pero es de sabios reconocer los errores, y eso ha hecho precisamente James Gunn. Y con esta película de The Suicide Squad realmente queremos ver más trabajo de él dentro de algunos superhéroes, y creo que estos antihéroes que nos muestra es el ejemplo de lo que se puede llegar a hacer en manos de alguien que realmente sabe divertirse y sabe dirigir a un actor. Yo en un principio, pequeños, siempre les he dicho que a mí Margot Robbie nunca me ha latido como Harley Quinn. Siempre la he visto como un personaje poser, que es para simplemente chicas que se creen únicas y detergentes, y en donde el empoderamiento femenino pues está muy marcado, y que han tratado de trabajar y ejecutar esto en cada una de las películas en la que la han invitado. Pero después de haber visto el personaje y a Margot Robbie como Harley Quinn, en manos de James Gunn, digo, este es el potencial que tiene el personaje y la actriz. Para empezar, debemos decir que en México es clasificación C para mayores de 18 años, y tiene mucha razón en serlo. No es la típica película que estamos acostumbrados, en donde sí hay violencia, sí hay golpes, sí hay madrazos, pero no hay sangre. O sea, solamente vemos los putazos ya al final y la gente cayendo. Y no vemos los chorros de sangre por ahí por ningún lado. En esta película vemos chorros de sangre desde el principio, desde que comienza la película. Y esto es parte de un spoiler. Yo creo que el inicio de la película es la manera de James Gunn de ver de cómo estoy pisoteando y cómo estoy acabando con aquella vieja película de Suicide Squad. Aquí es reinicio, borrón y cuenta nueva. Literalmente el manejo de él en esta primera escena de acción es, ¿saben qué? Se acabó. El primero, olvídense de todos ellos porque vienen los nuevos. Y vienen estos cabrones, que estos cabrones son más rompemadres y son mejores que los otros cabrones que habían visto en The Suicide Squad. Es la manera de decir y contarte el pensamiento de tanto de los escritores como de James Gunn al momento de darte esta primera escena llena de acción.
Señores, pongan mucha atención a la presentación de cada uno de los, de los personajes. Pues por ahí vemos a Da Weasel, que es el que tienen que observar más. Pónganle mucha pinche atención a Da Weasel, porque esta comadreja tiene un pitillo colgando. Y es por eso que es parte también de una clasificación C para mayores de edad. En donde ves a un Weasel caminando en una primera escena muy iluminada con el pitillo moviéndosele por ahí, por ahí. No es el único referencia de pitillos, como lo habíamos visto en el tráiler, y esto no es spoiler. Hay un diálogo que se avienta Peacemaker, en donde diciendo que si esta isla está llena de pitos, yo me comería todos estos pitos, si es por el gobierno y si es por por la nación y la chingada. Entonces, esta es otra referencia de pitos. Hay una escena también muy muy buena en donde van a ir a rescatar a ay, se me olvidó el pinche nombre del personaje, pero van a rescatar a uno de ellos, y entonces van a una aldea en donde hay varios soldados por ahí vigilando y protegiendo, y empiezan a hacer una masacre así inmensa y enorme, y empieza una lucha de egos entre el personaje de Peacemaker con el de Idris Elba, y empiezan a matar gente, mientras se ve la tensión de la testosterona masculina ahí peleando entre ellos, que es muy divertido. Obviamente es muy divertido mientras uno alega que con balas más grandes y con explosiones más grandes y con herramientas más grandes puedes matar más fácil a una persona. Por otro lado, alega que el tamaño no importa, Idris Elba, y dice: no, no es cierto, con que tengas una bala pequeña y con que sepas dispararle, pues de todos modos vas a matar a este cabrón y vas a hacer tu desmadre y vas a hacer tu pinche masacre. Entonces es una escena que para mí es mucha testosterona puesta en esa escena. Y justo cuando están terminando de masacrar a todos los que estaban ahí presentes, está un güey bañándose. Y esa escena a mí me dio mucha risa. Me causó conflicto de repente que la gente no se riera y no entendiera los chistes y el humor negro que tiene James Gunn. Pero esta escena es muy buena porque pues están haciendo toda la masacre, terminan de hacer la masacre y está como un baño así al aire libre, y ves a un güey que se está bañando con las nalguillas así de fuera, bueno, está de espaldas, y entonces le ves las nalguillas al güey y está enjabonándose bien tranquilo. ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Qué rico mi baño, qué la chingada! Y y en eso pues voltea porque se da cuenta de que escucha disparos y que están estos cabrones ahí parados discutiendo. Voltean y obviamente el güey está desnudo completamente, le alcanzas a ver también el chilorio ahí colgándole, y pues le meten un plomazo, le meten un disparo, y cuando le meten el disparo se ve que el pitillo se le levanta así, y se cae el güey muerto y le cae el pitillo. Entonces esta parte es muy divertida. Todo ese diálogo, toda esa escena, que son las primeras escenas de acción, es una genialidad. Es simplemente lo que una película de acción de superhéroes debería ser: relajada. Ya lo hemos visto como también James Gunn ha sabido manejar Guardianes de la Galaxia, y lo ha hecho divertida, y la ha hecho con acción, y ha llevado el balance adecuado dentro de esta cinta. Lo mismo está pasando con The Suicide Squad. ¿Qué más les puedo comentar al respecto, pequeño? Vemos una escena también que les platicaba ayer precisamente en el directo, en donde están regañando a Ratcatcher, o están regañando a alguien, no me acuerdo a quién están regañando, y entonces todos se levantan porque estaban dormidos, todos se levantan, y entonces vemos a los personajes en el plano, pues, en donde están todos paraditos así y platicando y peleando y discutiendo y la chingada. Y en un lado, de este lado, vemos cómo está John Cena parado en calzón, la típica truza blanca, clásica, con el pinche paquetón en primer plano, porque ni siquiera le vemos como que la cara, o sea, solamente está como el primer plano de los pinches calzones y del paquetón en medio de la pinche cámara, y entonces estás tú tratando de reaccionar a lo que están diciendo por un lado, pero te distrae el pinche paquetote ahí de John Cena, y entonces estás así como, güey, ¿qué pedo? Y esta parte también me pudo dar tanta mendiga risa. Yo solté una carcajada en cuanto vi esta parte.
Por otro lado, muchos me han preguntado que qué tal la actuación de Joaquín Cosio y de Cosío. Y vale mucho la pena. Es nuestro cochiloco, pues. Es nuestro cochiloco y está interpretando un personaje que es un general, que obviamente es el cochiloco, sigue siendo él. Ese problema de paladar que tiene para poder pronunciar las palabras, muchos lo verían como un defecto y yo lo veo como una de las genialidades que tiene este actor. Y me puede súper mega encantar también. ¿Qué más les puedo mencionar sobre la película? El CGI que hay dentro de ella con Starro es impresionante, es muy bonita. No tiene detalles, es muy difícil. Tendrías que ser demasiado quisquilloso para encontrarle algún detalle fuerte a la cinta. Porque si vas con el plan de disfrutar, reírte, ver acción, todo lo vas a tener, las coreografías, la matazón, la sangre excesiva, la sensualidad de Margot Robbie con interpretando el personaje de Harley Quinn, Ratcatcher 2, esta pequeña hija de Ratcatcher, también es simplemente muy bien dirigida porque es la típica niña millennial que pues tiene tu hueva de todo y que quiere todo fácil y que no le gusta batallar y que le importa madre lo que esté pasando, pero ahí está ella presente y ahí está ella también junto al Escuadrón Suicida tratando de hacer esta misión. Ay, no, es que cada uno de los personajes tiene un balance adecuado, a pesar de que varios de ellos mueren dentro de la cinta. Cada uno de ellos tiene su balance adecuado de presentación dentro de la pantalla grande, en la que la vas a disfrutar completa y totalmente, porque nosotros la vimos en IMAX. Espero que ustedes tengan la oportunidad de verla en IMAX, para que también disfruten todo el panorama completo de lo que viene siendo una cinta muy bien realizada. Ojalá le den más trabajos de DC. Todos se preguntan, pero es que pues James Gunn también está con Disney. ¿Qué va a pasar con Marvel y los Guardianes y con todo este problema? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo el mundo se estaría preguntando. Pues Disney sabe que no es pendejo. Sabe, no es pendejo. Ya le perdonó una vez el haber hecho ese tweet cuando él era joven. Ya se lo perdonó en algún momento porque sabe el potencial que tiene James Gunn. Y obviamente le va a perdonar que siga trabajando. Trabajo es trabajo, pequeño. Si no le dan una exclusiva, si no le dicen se voy a pagar tanto porque solo seas mío, pues obviamente James Gunn va a seguir trabajando en lo que le caiga y en las diferentes producciones que les den para trabajar. Pero en fin, pequeños, esto es lo que quería platicarles. La película vale mucho la pena. Si me preguntas por una calificación, yo le doy un 85-90 de calificación. No es un 100 perfecto, pero está dentro de una muy buena y excelente película. Y bueno, pues nada, disfruten la película si van al cine, disfrútenla, diviértanse mucho, entreténganse mucho y pónganle atención a cada uno de los mendigos detalles que James Gunn nos está poniendo en la pantalla grande. Nos vemos en otro video, pequeños. No se les olvide suscribirse, dale like, dejarme sus comentarios, activar la campanita que es súper mega importante, seguirme en Instagram como Tío Beto Oficial y quiero agradecer a todos los que se han hecho chingoncísimos miembros del canal, como Sobrino Jugador o Sobrino Destacado por 19 pesitos o 49 pesitos con los diferentes beneficios que hay para ustedes. Así es que muchas gracias por todo su apoyo y todo el cariño que nos muestran, que me muestran durante todos los videos. Y qué más les iba a decir, algo más les iba a decir, pequeño. Ah, sí, recuerden que hago directos todos los miércoles, jueves, viernes y sábados por la plataforma de Twitch y también aquí por YouTube. Así es que nos vemos, pequeños, en algún directo o en algún otro video. Cuídense mucho, pórtense bien, sonrían, la vida es feliz, para eso es. Adiós, bye.